Good morning. Thank you very much for selecting us as the winner of the Access route. And now we're going to give you an overview of the project that we presented yesterday morning here at the Universidad Interamericana. I'm from Universidad Metropolitana. Good morning to all. So these are the highlights of the project that we presented yesterday. Roxana Dominic and I, we have been working at the Universidad Metropolitana in a very important and transformational project where we are looking into the general education component of all the programs at the university and transforming them from content to a focus on competencies. To do that, we have been working on an initiative that is from the faculty, directed from the faculty and by the faculty, to transform not only the curriculum at the university, but also the faculty development component at the university. So this, we have been working on this since 2012. Has been a very interesting process, working with the faculty and with administrators. We have been learning a lot about what best practices we need to have a very successful project. And right now, the latest accomplishment of the group is a Title V Department of Education grant that we received this year. It was very interesting because we received the notification right after Hurricane Maria. So we were in the middle of the chaos of the hurricane emergency. But thanks to that grant, we will be able to transform the curriculum, transform faculty development, and also give teacher preparation programs, which is a priority of this year's Title V projects, to be the initiators of this transformation at the university. How we did this? But when we talk about general education, we have to think about the mission of the university. So this diagram that you're looking at has, I don't know if this has some, no, it doesn't have a pointer, but to your left, you have the mission of the university and the three main components of that mission. Like everybody else, it's education, research, and community service. Next to it is what we are focusing in. In education, one of the elements are it's technology, oral communication, instructional, informational alphabetization, scientific and quantitative reasoning, critical thinking, decision making, teamwork, leadership, and entrepreneurship. And to your right, in yellow, you have all 10, there are 11 elements in there, but there are 10 competencies that we will work. And at the end, we will have a citizen of Puerto Rico, an alumni from UMET with this profile of competencies. Now, I will leave Roxana, and she will talk to you a little bit more about the project. Thank you. I also wanted to thank you for inviting us and recognizing the elements that we are in love with the project, but for others to recognize the value of the project means a lot as well. So as Karen was mentioning, the institution benefits in terms of access because this project is designed through the Gen Ed policy, so it impacts all students throughout their academic career. Of course, we're an institution where we receive socioeconomically challenged students. And UMET serves to spearhead their education through this project with competencies that provide their academic and professional success.
In addition, the students will benefit, will be offered with multiple strategies to demonstrate attainment of these competencies, which will help further their opportunities to be successful in their personal lives as well as their academic and professional careers. Moreover, the faculty training component will also benefit the gen ed component through the professional development of all the faculty through the enhancement of skills and methodologies in order to improve the teaching and learning process. The education research component provides a platform to convert UMED into a competency-based, or focus, I should say, education hub that will impact the training of hundreds of faculty, students in training to become teachers, as well as in-service teachers. As other projects that UMED has had throughout its history, this project aims to continue facilitating a broader access of diverse academic experiences. It integrates the development of technological competencies through the gen ed component that impacts, once again, all students. And it also, of course, the methodologies that have been proposed through the project integrate active learning among others. Now, I think that so that the rest of our track winners can share with us their projects, I think we will end with that, and we will answer questions when the time comes. Thanks again. Thank you once again, Dr. Gonzalez and Dr. Rosanna Domenech. Now for the second round of presentations, I would also like to call Dr. Lizbel Correa from Inter-American University at Ponce Campus. Let's give a round of applause to Lizbel Correa. De formar parte de este panel y junto a mis colegas compartir algunas prácticas que han sido exitosas específicamente en el recinto de Ponce de la Universidad Interamericana. Además está decir que durante los pasados años todos nosotros hemos sido testigos, ¿verdad?, de la continua mutación de la educación a distancia y su transformación y cómo nos ha permitido diversificar lo que es la didáctica. Igualmente, en su momento nos resultó tal vez una idea un poquito descabellada, era el considerar instruir a alguien que físicamente se encuentra lejos. Pero ya eso, ¿verdad?, pasó a la historia. Sabemos que hoy día existen muchísimas alternativas de estudios, entre estas la exitosa educación a distancia. Por eso la tecnología, ¿verdad?, vino a cambiar esta historia, no tan solo permitiendo diversificar lo que son las maneras de instruir, sino que igualmente nos permite aumentar las posibilidades de presencia en los entornos virtuales. Y de esto precisamente se trata. Y de esto precisamente se trata cuando hablamos de la presencia, crear presencia en los entornos virtuales de aprendizaje. Cuando hablamos de crear presencia en un mundo virtual, podría parecer tal vez una paradoja, ¿verdad?, la acción de presencia. Sino cuando hablamos de ella, lo que significa es pasar de la distancia a la ausencia calmada por diferentes representaciones. Y en esta línea es que se hicieron varias iniciativas en el recinto de Ponce para que de alguna manera igualmente los estudiantes, tanto como los estudiantes como los profesores, se sintieran presentes en los cursos a distancia. Porque sabemos, ¿verdad?, que en ocasiones el estudiante pudiera sentirse un poquito aislado. Igualmente cuando se trata de estudiantes que geográficamente están bastante distantes. Cuando nosotros revisamos la literatura en cuanto a lo que habla sobre lo que es la presencia en un entorno virtual, se establece, ¿verdad?, que es cuando todos están psicológicamente, emocionalmente y conductualmente presentes en ese entorno. A esto se le llama un estado psicológicamente cómodo, es decir, que el medio se deja de percibir y todos están integrados, ¿verdad?, y existen
en combinación con aspectos cognitivos y conductuales. Precisamente esta ha sido nuestra meta, ¿verdad?, en el recinto de Ponce, y es eliminar este sentimiento de aislamiento y aumentar la actuación y la participación de todas las partes dentro de lo que es los cursos a distancia. Claro, estas iniciativas no empiezan de la noche a la mañana, ¿verdad? Son iniciativas que se van mejorando, se van afinando. Igualmente, como no, ¿verdad?, se van proponiendo otro tipo de actividades que van a fomentar lo que es la participación activa entre todas las partes dentro del curso a distancia, porque así, ¿verdad?, como les dije, como el estudiante en su momento se siente solo, igualmente nosotros como profesores, cuando trabajamos esta serie de acciones, ¿verdad?, de manera bien motivada, posiblemente nos pudiéramos sentir un poquito decepcionados y solos cuando la reacción de los estudiantes no es la esperada. Así que quisiera mencionarles una cita. Turkle dijo, y abro cita: "I once described the computer as a second self, a mirror of mind. Now the metaphor no longer goes far enough. Our new devices provide spaces for emergence of a new state of self itself, split between the screen and the physical real world, wired into existence through technology." Cierro cita. Y eso es exactamente, ¿verdad?, lo que es, lo que perseguimos dentro de lo que es los cursos a distancia: tomar ventaja de las tecnologías para poder generar este tipo de presencia. Fueron varias las acciones que se hicieron, pero voy a estar mencionándole algunas que fueron ¿verdad?, positivamente recibidas de parte igualmente de la facultad como los estudiantes, y que el resultado fue bastante impactante en términos de el aprendizaje del estudiante, y es la interacción, el diálogo, el liderazgo y el diseño. Todas las acciones que se han trabajado fueron giradas en torno a estas cuatro áreas, a saber. Primeramente, ¿verdad?, cuando hablamos de la interacción, es una acción que promueve la presencia de todas las partes, y no es meramente el crear foros para motivar que dos o más estudiantes interactúen entre sí, sino ir más allá y crear actividades que impulsen lo que es la cognición, la cercanía y la cohesión de ese grupo, eliminando, ¿verdad?, el aparente vacío y la desfase en la comunicación, como Moore lo llamaba, y algunos tal vez conocen, la famosa distancia transaccional. Una práctica en esta dirección fue específicamente lo que es el desarrollo de objetos de aprendizaje propios. Era convertir en este caso los contenidos instruccionales en uno más dinámico, que no meramente fueron un elemento visual o estético dentro de los cursos a distancia, sino que motivaran lo que era específicamente el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es aquí que se crea lo que es el Centro de Innovación y Creatividad en la Educación, que es un ¿verdad?, mejor conocido en el recinto como el CICE, que fue una iniciativa del recinto y del Decanato Asociado de Estudios a Distancia para apoyar a la facultad en términos de lo que era la conversión, ¿verdad?, esta transformación de esos contenidos instruccionales a unos más interactivos y motivar que existiera la famosa interacción entre estudiante y contenido, ¿verdad?, no meramente desarrollar actividades donde el estudiante descarga unas lecturas y las lee, sino crear un contenido donde inclusive el profesor está presente dictando la lección y el estudiante como resultado desarrolla una serie de actividades y recibe una retroalimentación inmediata en ese momento y puede ver su proceso académico. Como resultado, ¿verdad?, se han desarrollado muchísimas producciones en el campus junto con la facultad, orientadas al contenido temático de los cursos a distancia y específicamente, ¿verdad?, al currículo de los cursos. Algunos de estos están puestos, ¿verdad?, públicamente en un canal, bajo CICE Inter Ponce en YouTube, que son de libre uso, ¿verdad? Cualquier institución que acceda a ellos se puede beneficiar, igualmente lo puede utilizar como recurso de apoyo dentro de sus cursos a distancia. Otros propiamente fueron creados específicamente para temas de esa asignatura, pero nosotros tenemos ese portal donde el estudiante va y puede retomar tal vez una destreza que se le requiere para poder entonces desempeñarse mejor en ese curso, ¿verdad?, para fortalecer lo que son
conocimientos o destrezas y competencias previas. A esto se le añade lo que son los objetos propios de aprendizaje, y para esto también se creó lo que es el portal de objetos didácticos. Estos objetos, ¿verdad?, incluyen lo que son los objetivos institucionales, que cuando el estudiante va participando en los objetos sabe qué es lo que va a alcanzar al final. Igualmente está la lección impartida por el profesor, y al final el estudiante también desarrolla una serie de actividades. Así que todos estos fueron creados en coherencia, ¿verdad?, a lo que es el currículo del curso. También cabe señalar que los cursos a distancia todos incluyen un enlace directo a estos objetos de aprendizaje. También se incluye como elemento dentro del curso a distancia un área específica que incluye las producciones, o en este caso las cápsulas didácticas, sobre temas específicos que le van a servir de apoyo al estudiante, ¿verdad?, durante sus cursos a distancia de esa asignatura. Al inicio de los cursos, igualmente a través de anuncios, se le da énfasis al estudiante que haga uso de estos materiales, ¿verdad?, para su beneficio. En esta línea, ¿verdad?, creamos un arte gráfico para entonces anunciar esta parte y decirle al estudiante cómo él va a acceder a los videos a través de la biblioteca, el Centro de Acceso a la Información, a través del curso a distancia, igualmente directamente en la página del Decanato de Estudios a Distancia. Acompañado, ¿verdad?, de esto, también está lo que es el desarrollo de los blogs y de los wikis, especialmente las actividades en grupo. Es para motivar lo que es la síntesis y reforma, ¿verdad?, del estudiante, y analizar su proceso de manera cronológica, de una manera anecdótica, donde él pueda internalizar lo que es su experiencia académica. A este tipo de interacción nosotros le llamamos lo que es la interacción intra e interpersonal, ¿verdad? La intrapersonal es cuando el estudiante puede hacer esta introspección, ¿verdad?, y analizar su proceso y sus adelantos en términos de las competencias y los conocimientos que ha desarrollado. También se le acompaña, una de las actividades que se desarrolló fue el desarrollo de foros de discusión, donde se motiva la interacción de todos, pero de una manera un poquito más diferente. En vez de motivar al estudiante que plasme algunos textos en un área específico, se hace a través de audio, igualmente a través de video, donde el estudiante puede expresar, ¿verdad?, una argumentación inicial, igualmente recibe la respuesta de sus compañeros de grupo. También está lo que son, y que ha sido de mucho éxito para nosotros, los encuentros o las reuniones virtuales, donde allí el profesor motiva lo que es la discusión, el diálogo sobre una temática en específico. Como no, el profesor puede hacer un discurso inicial sobre algún tópico relacionado a la lección que el estudiante está examinando durante esa semana. Aquí está, ¿verdad?, un ejemplo de un tipo de foro de discusión y también los encuentros virtuales. Estos encuentros virtuales se desarrollan de manera sincrónica, de tal manera que el estudiante, en ese momento que participa, ¿verdad?, a través de la herramienta que utilizamos, que nos provee la plataforma, el estudiante está en vivo, ¿verdad?, y nos podemos ver todos, interactuar. Igualmente puede aclarar dudas y el profesor puede responderlas de inmediato. También se puede entonces hablar sobre un tema específico, y se puede utilizar el foro para que el estudiante presente un tema y que lo desarrolle, y de esta manera el profesor puede evaluar si el estudiante de alguna forma u otra, ¿verdad?, ha comprendido y asimilado bien ese contenido o ese tema en específico de la asignatura. En cuanto a lo que es el diálogo, se motiva lo que es la discusión guiada y la discusión educativa, ¿verdad? Cuando hablamos de motivar el diálogo, es una conversación auténtica entre los estudiantes y el profesor. Sabemos que el responder un mensaje a través de la mensajería no necesariamente es diálogo, ¿verdad? En ocasiones es más bien podríamos señalar o destacar que es una comunicación. No necesariamente invita al diálogo. Así que en esta línea es que entonces
entonces se motiva el desarrollo de actividades orientadas a lo que es el diálogo guiado y el diálogo o el discurso educativo. No se trata de confrontaciones, ¿verdad?, entre todas las partes, sino motivar lo que es un clima de respeto y valoración hacia las ideas o lo que pueda compartir todos los estudiantes en ese momento. El diálogo educativo se basó en el desarrollo de discusiones educativas de manera sincrónica y asincrónica. Un ejemplo de ello ha sido lo que es el envío de cápsulas donde el profesor, ¿verdad?, toma ventaja de la tecnología, crea un video y en el video le expone un tema a través del área de mensajería. Cuando el estudiante recibe esta información, igualmente puede intercambiar ideas entre sí, puede igualmente compartir recursos de apoyo que puedan entonces invitar, ¿verdad?, al apoyo en términos de el desempeño y el desarrollo de sus colegas. Y esto ha resultado ser muy útil. También se utiliza para lo que es la retroalimentación, que el estudiante puede ver al profesor, no simplemente recibe la retroalimentación a través de la asignación, la corrección de la asignación, sino que ve al profesor discutiendo un poco sobre las áreas de fortaleza y las áreas de debilidad que el estudiante debe mejorar para ser más exitoso en la siguiente tarea que le correspondería completar. En términos de lo que es el liderazgo, también se enfoca lo que es el desarrollo de los grupos, de las comunidades de aprendizaje. De aquí entonces se resalta de motivar que el profesor no sea el líder único dentro del curso a distancia, sino que también motivemos que los estudiantes sean líderes dentro de lo que es esa comunidad y que aporten a todo lo que esté relacionado al curso. Es muy importante también establecer una planificación instruccional efectiva desde el inicio del curso, que el estudiante esté claro de sus responsabilidades, del compromiso de parte del profesor respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje. De esta manera puede orientar mejor, se estructura mejor el curso y entonces el diseño lógicamente toma vida. En términos de lo que es también el diseño instruccional, nos enfocamos también en darle un diseño, una estructura particular a los cursos a distancia, donde se considera desde lo que es la tipografía hasta lo que es los elementos del curso, hasta la consideración de lo que son los visuales. No plasmar un arte gráfico allí por darle belleza al curso en línea, sino que motive, ¿verdad?, a la examinación de un tema específico dentro de los cursos. También el lenguaje icónico motiva una mejor navegación a través de todos los componentes y los elementos del curso. Luego de todas estas iniciativas que se desarrollaron, se administró un cuestionario para ver el nivel de satisfacción de los estudiantes en cuanto a las acciones de presencia, y resultó que más del 80% de los estudiantes indicaron que estas acciones hicieron con mucha frecuencia, por lo tanto estuvieron muy satisfechos sobre lo que es el acto de presencia en el curso a distancia. Así que estamos muy conformes, ¿verdad?, con lo que hemos trabajado hasta el momento, y claro, con espacio para seguir mejorando e integrando actividades que motiven lo que es la presencia de todos y todos en los cursos a distancia. Cualquier pregunta, muchas gracias. Thank you, Dr. Lisbel Correa. Now I would also like to call here to the podium Dr. Carmen M. Seed from Eastern Connecticut State University. Muchas gracias. Yo soy ecóloga y todos los ecólogos le dicen a ustedes, le dirían a ustedes que la mayor diversidad que tenemos en un ecosistema, lo más saludable del ecosistema y el más éxito para todos en el ecosistema. La universidad es un ecosistema de estudiantes, profesores y el personal que trabaja en todas las oficinas. Así que la diversidad es esencial para mantener la salud de este ecosistema. Entonces hoy lo que voy a hablar es como un resumen bien cortito de lo que presenté ayer por la mañana. Y tenemos aquí
el tema es la retención. Pero es usar la tecnología en varias maneras para retener, motivar y graduar a los estudiantes hispanos, pero lo que sirve para los estudiantes hispanos sirve para todo el mundo, Dios. Y eso es lo que tenemos que recordar. Esto es lo que tenía hablando ayer, y entonces la tecnología la usamos de varias maneras, por lo menos de 4 maneras. Hay veces que de 5 o 6, pero siempre por lo menos de 4 maneras. No se puede usar solamente de una manera. Primero tienes que saber qué tipo de estudiantes están viniendo a la universidad y qué problemas tienen. Así que se usa la tecnología para detectar y predecir los problemas. Tenemos que tener datos de por lo menos 3 o 4 años de estudiantes de primer año y los problemas que trajeron y cómo sobrevivieron esa experiencia de 4 años en la universidad. Y ahí esos datos se usan por los profesores de estadística para producir modelos que pueden predecir, modelos que le dicen modelos de regresión para predecir la retención de estos estudiantes. Y lo que hemos encontrado con estas investigaciones con los profesores es que hay grupos de estudiantes que tienen problemas académicos, pero hay grupos de estudiantes que dejan la universidad, que se van de la universidad, no por problemas académicos, sino porque quieren irse, porque no saben lo que quieren en ese tiempo de su vida. Y hay que ayudarlos to find themselves, a encontrarse, ¿no? A desarrollar su identidad. Y entonces, pues hay que tratarlo de diferentes maneras. Y ahí es que viene la tecnología, el uso de la tecnología para hacer grupos de consejo. Así que tenemos asesoramiento para estudiantes, depende en qué grupo lo ponemos cuando vienen. Y esa es la segunda manera de, así que estamos hablando de el Targeted Advising Groups, grupos que tienen diferentes tipos de asesoramiento y tenemos 2 consejeros por cada estudiante cuando vienen en el primer año. Entonces, la colaboración es lo esencial para el uso de la tecnología efectivamente. Si no se usa, si no colaboran los profesores con el personal de todos los departamentos y con los estudiantes. Los estudiantes, hay más estudiantes que nosotros, administradores, y más estudiantes que profesores. Si no se usan a los estudiantes efectivamente, no podemos ganar en esta situación. Así que por eso todo el mundo tiene que colaborar y por eso se usa la tecnología, para motivar y para colaborar. Y entonces una de las tecnologías de software que tenemos se llama Grades First. Y es, todo el mundo puede entrar en Grades First y cada vez que ve a un estudiante y da consejo para algo o resuelve algún problema de los estudiantes, pone un informe en Grades First. Y así todo el mundo que ve a ese estudiante la segunda vez o la tercera vez, cuando sea, puede saber qué es lo que está pasando con el estudiante sin tener que estar llamando 5 oficinas. ¿Qué es lo que estaríamos haciendo si no tuviéramos tecnología? Y así empezamos. La segunda manera en que se puede usar, la cuarta manera o la quinta manera, depende de usted contando, es de motivar. No solamente en la ciencia, siempre dice, oh, la tecnología en la ciencia, la gente de la computadora, la gente de los biólogos. No, hoy en día estamos hablando de los estudiantes que estudian historia, los estudiantes que estudian inglés. Estamos hablando de las humanidades digitales, ¿okay? La historia digital, estudiando libros de inglés con software digital. Es una cosa en todo el mundo de lo que estamos haciendo hoy. Y se puede colaborar también entre profesores de diferentes departamentos en un proyecto que envuelva a todos los estudiantes y más bien a los estudiantes hispanos. Si tienen un tópico tan bueno como el tópico que usamos, que fue el árbol de la vida, la ceiba. La ceiba es un árbol que se conoce muy bien en el bosque tropical porque es el árbol más grande del bosque.
Es un árbol que crece 15 pies en el primer año, de semilla a 15 pies de altura. Cualquier persona que ve ese árbol dice, ay Dios mío, eso es una cosa muy impresionante. Y fue muy importante en aclimar a los esclavos que vinieron del oeste de África cuando vinieron a esta parte del mundo. Y es un árbol, una especie de árbol que está central en la cultura y la religión de muchos países y de muchas culturas de aquí de Latinoamérica. Eso fue un tópico que envolvió, integró a estudiantes de comunicación, de arte, de danza, de biología, claro, de ecología, de sociología, de antropología, todo el mundo andando y tratando de colaborar en este proyecto. Y era también parte de uno de nuestros programas de academia que se llama el New Media Stories, que más o menos se dice el uso de multimedios para la comunicación. Así, y la computadora también, los estudiantes de ciencia de computadoras. Así, todo el mundo está envuelto en este estudio. Así que la tecnología tiene muchas diferentes maneras de integrar y colaborar y unificar a la universidad para poder graduar a los muchachos en 4 años. Además de esto, la tecnología puede ayudar a los estudiantes a poder tratar de conocer si el programa académico que ellos escogieron cuando entraron es de verdad lo que ellos quieren hacer con su vida. Y eso se demora un poco más de los 10 minutos que uno hace llenando la aplicación como estudiante. Pero en 4 años, si con la ayuda de la oficina de carreras, de servicios de carrera, como le dicen acá, es increíble lo que uno puede hacer, y todo el mundo tiene que guiar al estudiante a que vaya a ver lo que puede, cómo conocer qué es lo que puede hacer con su programa académico. Y el software se llama Type Focus, y así que todo el mundo se integra, se conecta en eso. También tenemos que usar la tecnología, como estamos hablando antes, de la presencia en el internet, la presencia online, en línea. Tenemos que decir qué es importante para la universidad. Si es que los estudiantes aprendan cómo hacer investigaciones, entonces tenemos que ponerlo ahí, prominente, para que todo el mundo se dé cuenta de que esto es lo que queremos que tú aprendas, que estas son las competencias, lo que queremos que ustedes aprendan por 4 años acá. Y eso es muy importante. Y no, nunca lo hacemos muy bien, pero hay que seguir tratando de hacerlo y mejorarlo. La misión de nosotros es la escuela de educación liberal del estado de Connecticut, la escuela pública, y está designada. Hay 27 estados en los Estados Unidos que tienen una escuela, una universidad en este caso, para el estudio de artes liberales, y claro, un poquito menos caro que la universidad privada. Por eso tenemos esta misión, y entonces los líderes, no solamente de la administración, pero también de los profesores, están todos conectados para ayudar a los estudiantes a aprender de manera experiencial, no solamente de oyendo, pero sino de haciendo. Y por eso la tecnología es muy importante para ayudar ese proceso de aprendiendo por haciendo. Okay. Y para terminar, aquí le doy el perfil de la universidad. Son 5.200 estudiantes más o menos, pero 4.200 son de undergrad. Tenemos, la mayoría son de Connecticut, aunque yo digo que hay un gran porcentaje que vienen de Puerto Rico, pero están viviendo en Connecticut. Un poquito más de mujeres que hombres. Tenemos 29% de grupos minoritarios, y como un poquito más de un tercio de ellos son hispanos, y viven en la universidad, así que es residencial. Y
en el primer año y después se van un poquito más lejos, pero están ahí alrededor. Y se graduamos todos los años de 1100 a 1200. Y enseguida siguen dando con el Graduate School y se quedan en Connecticut, muchos de ellos se quedan en Connecticut. Y esto es solamente para dar la cuenta que aunque seguimos teniendo más y más estudiantes de grupos minoritarios, que la retención no ha bajado por eso, y que los hispanos a veces tienen mejor retención por el primer año que todos los demás estudiantes, y otros años no. Pero lo que sí sabemos que todavía los hispanos no tienen la misma graduación, porcentaje de graduación en 4 años que los demás estudiantes, y eso es lo que tenemos que mejorar. Así que usemos la tecnología para maximizar el uso de recursos y unificar a la universidad, que tiene que ser parte del plan estratégico de la universidad, y que si quieres que se gradúe en 4 años, todo el mundo tiene que colaborar, y que los profesores resuelven problemas y los estudiantes son los que hacen que el cambio pase bien rápido. Y que siempre es necesario conseguir un poquito de dinero de alguna fundación, cualquiera. Y nosotros tuvimos la suerte de conseguir 2 millones de pesos para esto, de dólares para eso. Pero no se empezó por eso, se empezó por la colaboración y el uso de la tecnología. Así que muchas gracias. Buenos días a todos. Un placer compartir en este panel con 4 excelentes mujeres y que incursionen en el proceso de investigación como un proceso de crecimiento para las instituciones nos enorgullece. Hemos visto cómo en estos 3 proyectos se ha visto la tecnología bien marcada de alguna forma y que convergen en muchos aspectos particulares. Es curioso que el proceso transformacional que vimos inicialmente en el proyecto DUME emerge de la facultad. Es justamente la facultad quien promueve y que pide que haya un cambio de objetivos a competencias particulares. Entonces, sería interesante conocer cómo ha sido la aceptación que se ha tenido a través de las disciplinas, porque vemos que educar por competencias no necesariamente, ¿verdad?, es más fácil, al contrario, tiene muchos retos en términos de crecimiento de facultad, en términos de evaluación para los estudiantes, en términos de muchísimas otras áreas. Así que, un poco, ¿verdad?, conocer. Sé que está empezando el proyecto y que en algún momento van a lo que es el proceso de desarrollo de facultad, pero conocer ese proceso y cómo evangelizamos para educar por competencias, que es sumamente importante en estos días. Voy a contestar las preguntas entonces en español. Estamos todas en español. Buenos días a todos. El proyecto de la Universidad Metropolitana, como tú bien dijiste, viene de la facultad, y eso yo creo que es uno de los elementos más importantes, porque en la medida que el proyecto fue gestado por la facultad, pues la aceptación es mucho más fácil. Ahora, también nosotros tenemos que tomar en consideración algunos otros aspectos que están ocurriendo hoy día en la educación superior que nos ayudan con este proceso, y uno de ellos es las acreditaciones profesionales. Las agencias que nos acreditan los programas académicos, que ahora pues eso es lo que estamos buscando todas las universidades, pues trabajan por competencia. Por lo tanto, ya el educar por competencias se ha convertido en la norma cuando entramos en un proceso de acreditación profesional. Así que ese es uno de los aspectos más importantes. También otra cosa que tenemos que tomar en consideración es que más y más estos procesos de acreditación también nos exigen esa alineación con la misión de la institución. Y las misiones de las universidades están todas alineadas por competencia. Así que también es natural, es un proceso natural que se tiene que dar. Así que nosotros estamos también aprendiendo de estas escuelas en nuestra universidad que están acreditadas profesionalmente y que ya tienen una experiencia trabajando con el componente de competencia. Solo para añadir brevemente, creo que también en concreto
mencionamos en el panel, que el asunto, y las compañeras también tocaron en esto, el asunto de que Karen y yo somos miembros de la facultad, a pesar de que estamos destacados ahora en puestos administrativos. Karen dirige la Escuela de Ciencias y Tecnología y yo estoy en el Departamento de Humanidades. El ver en la facultad, ver que nosotros somos, copresidimos en la Comisión de Educación General, que venimos desde la sala de clase, que conocemos a nuestros estudiantes, que sabemos, ¿verdad?, como Karen dijo, que tenemos esta combinación, ¿verdad?, del componente administrativo con la realidad que nos estamos enfrentando en el día a día en la sala de clase y demás, pues añade el factor de confiar en el proceso. Además de eso, también pues como colaboramos de manera multi e interdisciplinaria, pues eso ha sido un factor positivo también, el asunto de poder fomentar, ¿verdad?, y continuar desarrollando esas colaboraciones, pues también ha generado pues el asunto de que pues estos son cosas que ya hemos trabajado, le llamamos de esta manera ahora. Yo reconozco, ¿verdad?, esa competencia yo la llevo desarrollando hace mucho tiempo y así es que se llama. O esa metodología, pues ese proyecto que yo estaba diseñando. O sea que todo eso pues ha encajado, ¿verdad?, en que el asunto fluya mejor. Además de los procesos de divulgación, nosotros también chisteamos que nos vamos de tour y presentamos este mismo proyecto, ¿verdad? Lo presentamos en los centros universitarios que tiene la institución, lo presentamos dentro de los mismos departamentos, del campus de CUPEI. O sea, que ha sido pues una serie de estrategias que hemos utilizado precisamente, ¿verdad?, para enamorar y trabajar con el asunto de evangelizar, como tú bien dices. Cuando educamos por competencia, preparamos mucho más que una maleta, ¿no? La educación es un viaje y que el estudiante pueda saber qué hacer con lo que lleva en esta maleta en cualquier instancia en la que haga una parada es sumamente importante. Así que proyectos como este enriquecen de cierta forma ese andamiaje que le damos a nuestros estudiantes para que sea mucho más que un ente profesional en un área de trabajo. La compañera, la doctora Lisbeth, mencionaba y hablaba de esa distancia transaccional y de ese sentimiento de soledad, y que estar psicológicamente cómodo va de cierta forma a ser un predictor de éxito, por decirlo de alguna manera, en el estudiante. Ahora bien, ¿cómo rompemos la barrera de ese efecto que surge de cierta forma en términos de tecnología entre el paradigma tradicional que trae? Todos sabemos que las instituciones vivimos de la facultad, que es el especialista en su área de especialidad. Justamente, vaya la redundancia, así que cómo cambiar esos paradigmas en términos de facultad, de que la tecnología es el medio y hay muchas cosas que hacer en ese aspecto. Gracias, doctora. Esto me recuerda mucho al debate de Clark y Cosman, que ellos debatían entre si el medio era mejor o el método. Al final, al cabo, se determinó, ¿verdad?, que ambas cosas generaban un impacto dentro de lo que es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y yo creo que aquí la clave está en estar todos como facultativos dispuestos al cambio, a la innovación, a la creatividad, la renovación de la sala de clase en todo momento. Sabemos que la tecnología no es perfecta. La tecnología tiene sus fallas y ante situaciones como la que atravesamos recientemente, pues tenemos que volver a repensar y reinventarnos, ¿verdad? Pero de todas formas, yo creo que la mayoría de nosotros que comenzamos a instruir de manera tradicional, cuando entonces nos topamos con lo que es la educación a distancia, nos damos cuenta que definitivamente tenemos que cambiar nuestra mentalidad en cuanto a cómo enseñamos, en cuanto a qué es lo que esperamos de parte del estudiante. Y de aquí es que renace el interés de nosotros como facultativos de desarrollar unas competencias. El profesor tiene que estar dispuesto a ir más allá de lo que es su especialización. El tener el deseo de aprender un poquito más, no sea necesariamente, ¿verdad?, sobre su área de campo de especialidad, para poder impactar mucho mejor a su población, ¿verdad?, que son los estudiantes. Nuestro interés particular es que el estudiante termine con éxito el curso, no que fracase. Yo considero que mi éxito como profesor está en cuántos estudiantes me completan con éxito el curso, no cuántos me fracasan. Porque si fracasan,
Realmente tiene muchos factores, ¿verdad? Pero dentro de ellos igualmente tenemos que nosotros, ¿verdad?, analizarlos, y es cuestión de tener interés de nosotros desarrollar todas esas competencias, dentro de ellas las tecnológicas, que nos puedan ayudar. Todos en aspectos personales hemos tenido que abrirnos a la idea de aprender a tener unas destrezas tecnológicas, porque simplemente, ¿verdad?, todo nos ha obligado a nosotros a aprender trabajar con los dispositivos móviles, etcétera. Así que igualmente en la sala de clase, cómo no, estar dispuestos a aprender un poquito más para poder entonces instruir mejor. Y yo creo que por lo menos la experiencia que hemos tenido en el recinto de Ponce es que al principio, claro, puede ser un reto y de repente asustarnos un poco, ¿verdad? Todas las exigencias que podemos ver, y cuando vemos todas las generaciones, cuando vemos la diversidad y seguimos añadiendo todos los retos que siguen apareciendo en la educación a distancia, pues nos puede asustar un poco. Pero también llega un punto que nos hace falta esa cercanía con el estudiante, que nos hace falta hacer lo mismo que hacemos en la sala de clase presencial. Y ahí nos ponemos a renovar, ahí nos ponemos a innovar y a crear. Y de ahí es que entonces nacen las mejores ideas y los resultados son la innovación de toda la institución, y lógicamente incide en la retención, como hablaba Nicolás. Gracias. Y de la presentación de la doctora Cid, varios elementos llamaron nuestra atención y a mí acá las escuchaba. Dos consejeros por cada estudiante fue uno de los elementos particulares. Pero a mí llamó la atención que tienen un 50% de primera generación en la universidad. Y hay un poco, y un porciento bien alto de hispanos igualmente. ¿Cómo ha logrado la universidad hacer esa integración del ecosistema, ¿no? Y en la presentación ayer usted establecía esos servicios que se dan a nivel de asuntos estudiantiles y cómo, ¿verdad?, convergen y, entre ellos. Así que un poco, ¿cuáles han sido las variables más significativas en ese proceso de integrar este ecosistema para el éxito del proyecto dentro de su universidad? Yo creo que lo más importante es tener un plan. La universidad tiene un plan estratégico, y que ese plan estratégico está aceptado por todos. Y tenemos aquí también hay los letreros del Senado. Tenemos un Senado de la universidad, y la universidad y ese Senado de la universidad tuvo que aprobar el plan estratégico. Y ya cuando está el plan, pues aquí está el plan. Si alguien preguntara, está en el plan. Si hace falta más recursos para la retención, está en el plan. Todo está en el plan. Si no lo querían, no lo aprobasen. Así que ese es el principio. Claro que nosotros tenemos la suerte de tener muchos hispanos el vicepresidente de Asuntos Estudiantiles, la decana de Artes y Ciencias, la presidenta, ¿no? Y eso, pues, y la gente que trabaja en las residencias, los que trabajan en misiones, ahí en todas partes hay alguien que esté interesado por la cultura y también porque es parte del trabajo. Todos nosotros tenemos que decir lo que estamos haciendo, cómo se refiere a el plan. Y si no lo hacemos bien, pues entonces es nuestro problema. Muchas gracias, doctora. Bueno, compañeros, agradecidos de que hayan compartido con nosotros en la mañana de hoy. Lamentablemente no nos queda mucho tiempo para más, pero queremos, ¿verdad?, dejarles la exhortación de que vean la tecnología como un aliado para maximizar los recursos que tenemos en nuestras instituciones, y que siempre recordemos que el conocimiento es poder si se comparte. Si podemos tener estos espacios en los que podamos, ¿verdad?, intercambiar experiencias y crecernos unos de otros. Así que llenemos esas maletas de nuestros estudiantes de muchas cosas buenas, pero más que todo, démosles las herramientas para poder utilizarlas exitosamente en su vida. Eduquemos para la vida y no necesariamente para una profesión en específico. Que pasen buen día y que disfruten las actividades.